me enteré del programa a través de las redes sociales. Le ponía mucha difusión y luego vi los afiches que estaban en la universidad. Estuve trabajando con Arbusta en un proyecto de testing software donde nos estuvimos capacitando en ese área. Y bueno, ahí una de las profes me pasó el link del Entramate y me inscribí como para ver de qué se trataba un poco la actividad, vi un par de videos, leí la página y me gustó, digamos, iba con mi onda. Me enteré por las redes sociales del programa Entramate y difusión en la Facultad de Economía. Yo del Entramate me enteré porque publicaron en los grupos que tenemos con mis compañeros de la facultad y una amiga también que le gusta mucho las problemáticas ecosociales se interesó por esto, entonces me pasó el link y me inscribí sin tener mucha idea en realidad de qué se iba a tratar, pero me llamó mucho la atención porque, o sea, lo ecosocial de por sí no es un tema muy tratado ni en los medios ni en ningún lado y bueno, me gustó la idea de que se haga algo por eso. Del programa me enteré por dos compañeros en común que tengo en la facultad en la cual soy estudiante, que el año pasado participaron del proyecto que se realizó y bueno, por motivación propia en todo lo que tiene que ver en participar de proyectos así de acción social, me fui metiendo y nada, y quedé inscripto y bueno, después de la entrevista quedé seleccionado para participar. El proceso que viví fue bastante dinámico e interactivo y está buenísimo esto de que sea interdisciplinario porque al tener gente, valga la redundancia, capacitada en distintas disciplinas, surgen ideas como más innovadoras y desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces se pueden complementar mejor por ahí los conocimientos y llegar a resultados más óptimos. La verdad que no me arrepiento ni un segundo en participar de 4 días intensivos en todo aspecto. Creo que es una experiencia que te enriquece como persona antes que nada, que te brinda posibilidades sin igual de conocer a gente que también está en búsqueda de lo mismo que uno, que tiene ganas de hacer cosas positivas, de crecer, de emprender. Permite vincularse con gente de otras especialidades, que es la clave. Trabajar en grupos interdisciplinarios es lo que nos va a llevar a lejos. Fue un proceso muy dinámico, también agitado porque poco tiempo, interactivo, como que todas las propuestas yo veo de parte de la organización es intentar usar objetos nuevos, mostrar las cosas de diferentes lugares y con diferentes elementos, como no siempre sentarse y hablar sobre algo, sino poder usar todo el espacio, los cuerpos, eso está bueno, está bueno. Me parece que lo más destacable de esto es que es interdisciplinar, es decir, hay gente que de todas las carreras o de muchas carreras, gente de estudiantes avanzados que tienen distintas vivencias o que tienen distintas perspectivas y lo que más me gusta es que, o sea, entre todos pudimos concretar ideas y llegar a acuerdos y, o sea, como conocer gente de otros ámbitos que piensa distinto de lo que se piensa en una facultad o en una carrera determinada. Lo que me llevo yo como la mejor parte de todo este proyecto es la parte del trabajo desde una manera lúdica, desde verlo desde otro punto de vista totalmente distinto al que uno totalmente conoce, desde poder participar desde otros canales que uno por ahí no tiene en la cotidianidad y que como herramienta sirven un montón y en la parte de desempeño también te ayudan a ampliarte. En cuanto al trabajo de reglamento me pareció bastante interesante porque digamos, hay un cambio de perspectiva desde que uno toma la problemática y la empieza a abordar hasta cuando llega, digamos, al lugar del problema y ve cómo es la realidad y cómo son las personas y cómo trabajan. Es como que te cambia la perspectiva y podés empezar a trabajarlo más objetivamente, digamos, aplicándolo a donde va a estar el resultado, digamos, con un enfoque más directo. Nos enseñaron, digamos, más que nada a definir el problema o la problemática a abarcar, a investigar, a idear o hacer un brainstorming de las ideas posibles para la solución de la problemática, prototipar rápido una idea e implementarla. Y luego todo eso es defenderla con un trabajo, una puesta en escena. El programa en sí es muy dinámico, es muy divertido. Hablábamos sobre que quizás hay un proceso de confusión en donde ya las ideas te la empiezan a dar vuelta y vos tenés que volver a autopensar, a pensar sobre esas mismas ideas, reformularlas, tratarlas, o sea, de mejorar. Y bueno, después se llevan a cabo ideas bastante interesantes.
pero con un proceso creativo con altibajo, ¿no? O sea, medio confuso. El proceso de trabajo fue muy bueno, donde pude aplicar una metodología que había escuchado y me venía retumbando en la cabeza, pero la verdad que ahora verdaderamente tuve la posibilidad de ejecutarlo y de aprenderlo. Creo que las actividades que hemos llevado a cabo con el grupo no van a ser olvidadas y van a servir mucho para futuros trabajos. Me llevo herramientas de cómo organizar la información que tenemos, cómo diagnosticar, dónde poner el ojo, ver lo negativo, en lo estructural. Nosotros por lo menos nos tocó una problemática que es más conceptual, entonces poder analizar desde el punto de vista conceptual que excede a lo estructural. Bueno, nos llevamos sí, un poco de información para eso. El tema de la participación así colectiva es muy, muy copado, lo haces desde una parte más proactiva, el tema de que ya se torna algo más lúdico que en sí totalmente profesional, entonces por ahí lo tomás desde otro punto de vista. Está bueno también ver el trabajo que uno puede llegar a hacer desde otra rama que por ahí no tiene que ver tanto con la que uno se realiza todo el tiempo. Me gustó mucho poder sentarme a conversar con gente de otras especialidades, no solo de nuestro equipo de trabajo, sino de gente que nos visitó a lo largo de las jornadas y nos aportaba su granito de arena y su perspectiva, y creo que eso fue lo más enriquecedor.